A partir del miércoles 11 de julio hasta el 18 del mismo mes, en la zona céntrica de San Gil se va a hacer el cierre de la vía de la calle Novena con carrera décima. El motivo de este cierre se debe a la continuidad de los trabajos de reposición de alcantarillado, donde se estará realizando la reconstrucción de un pozo de inspección para más adelante recuperar las losas de concreto en este punto. Estas losas de concreto se construyen con un concreto acelerado a 3 días, pues para darle mayor movilidad a aquel municipio. Mientras estos trabajos se estén realizando, la calle décima, entre carreras 10 y 11, quedará en contraflujo. Solamente hasta la carrera 10, que son los buses que vienen de la parte de arriba de San Gil y los que vienen de Bucaramanga y que entran acá al municipio. Esa es la que pueden girar ahí. Ahí va a haber un paletero permanente en la esquina de la calle 10 con la avenida Santander, que es la del malecón. Y va a indicar que únicamente pueden subir los carros, como le digo, los que vienen del lado de la parte de arriba de Villa Olímpica y los que vienen de Bucaramanga. Los que vienen aquí saliendo por la carrera 11 de sur a norte no pueden voltear ahí, no les queda prohibido girar a la izquierda, tienen que salir a la mano derecha. Mientras estos trabajos se estén ejecutando, el llamado es a la comunidad a tener paciencia al momento de desplazarse por estos lugares. Yo sé que estos cambios molestos son engorrosos, pero realmente es un cambio que vamos a tener solamente por 8 días, pero que por favor tengan paciencia, que sigan las recomendaciones de nuestros auxiliares de tráfico, que van a haber unos ubicados en la carrera 11 con calle 10 y otro va a estar ubicado en la carrera 10 con calle 10. Por favor, que tengan un poquito de paciencia y puesto por un buen beneficio para el mundo.